La gente en Guanajuato no sabía si su nombre era Manuel Lázaro o Lázaro Manuel. El padre de su abuelo era español y llegó a México en 1937. Dar nuestra más cordial enhorabuena a los herederos y a los responsables del legado cervantino. Para mí es un gran honor el haber sido seleccionada, convocada por el doctor Canavaggio, amigo y muy admirado cervantista, para leer su ponencia. En Guanajuato, que se me acercó un chavalillo de estos que por la tristeza de la vida, pues yo no sé si sin pantalón o pantalón corto, con los mocos, con todo, y me contaba los tipos de beso que se daban en el callejón del beso y tal, y yo decía, ¡jo, esto es precioso! Y entonces, al pasar por la puerta, él era mi guía aquí en Guanajuato, y al pasar por la puerta del Museo Iconográfico, me dijo, aquí nació Don Quijote, y dije, bueno, esto ya es... Esto ya es. Las vías de acceso más ricas para estudiar la obra de Cervantes, precisamente la filosofía, quizás hasta más que la crítica literaria, pero bueno, desde la historia. Documentos revelan que Cervantes y sus parientes mintieron ante las autoridades. Entonces, ¿en qué debemos basarnos para alcanzar certezas referentes a la vida de Miguel? Bien, ya resumió ayer Florencio Sevilla lo que expondré brevemente en esta presentación, resumiendo lo que allá aparece impreso en el artículo. Y yo quiero tener un minuto de gloria para tantos escuderos como andan repartidos a lo largo y ancho de las instalaciones. Pero esta circunstancia, este menosprecio, este olvido de la poesía de Cervantes, se contradice sistemáticamente con la realidad de la actitud y de la obra de Cervantes. Que el discurso va por un camino distinto al que en un primer momento debería de ir, espero que no seáis muchos, ¿no? Pues es porque pega un salto, ¿no? Pega un pequeño corte. Cuevas de Montesinos se merecía una institución como la del Museo Iconográfico. De la misma manera que los desvelos del Museo Iconográfico se merecían un público tan fiel y entregado como el de Guanajuato. Este encuentro, en el que me siento muy feliz, confirma que todo es así. Sin embargo, no, 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 no
La figura del Quijote fue una figura que siempre obsesionó a mi padre, porque cuando él estaba en los campos de concentración en Francia, cuando sale de la guerra, le regalan un, bueno, no más bien intercambia un Quijote por una cajetilla de cigarros, y le sirve de lectura, sobre todo pues, en esas épocas tan amargas para él. Y yo creo que es un, pues, un refugio y por un lado una obra que le inspira y le provoca esperanza, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que a partir de eso pues, él crea esto como parte del agradecimiento también que tiene hacia el país, hacia México, por haberlo recibido como exiliado de la Guerra Española, ¿no? El museo fue la primera institución que crea en Guanajuato Eulalio Ferrer Rodríguez. Entonces es la instancia primera y donde se establece ya de manera definitiva el cervantismo en la ciudad de Guanajuato. Entonces el museo es la semilla que inicia este árbol que se va ampliando, reproduciéndose con el Centro de Estudios Cervantinos, luego el propio museo como un centro de arte y cultura, obviamente los coloquios cervantinos. El coloquio viene aparece dos años después, porque había que ubicar un poco toda la parte, aparte de la obra artística, la parte de literatura, que finalmente el Quijote pues es un libro, ¿no? es una novela. Entonces el coloquio sale a raíz de esto para poder profundizar, analizar y difundir la obra literaria de Cervantes. Thank you.